Julio, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Un placer. Eh, lo primero que te pediría, por favor, que nos hagas una pequeña presentación de, de quién eres. Cuéntanos un poco quién eres y qué haces. Eh, bueno, pues yo soy Julio Albarrán. Soy fotógrafo, fotoperiodista de profesión principal. También me dedico a, a otras cosas y, bueno, fui un, un ciudadano más que tomó parte en, en, en esas intensas primeras semanas en el Sol. También, yo creo que vamos a contar que somos primos segundos, ¿no? Sí, y... lo vamos a contar. Sí, vamos a contar. Lo que pasa para todo el mundo que vea el vídeo, bueno, que somos primos segundos y hecho. nos hemos conocido hace muy poco en Sevilla y hemos intimado bastante, quizás, en, en todo el rollo de la Puerta al Sol, ¿no? Ha sido, ha sido fantástico descubrir a estas edades un, un primo segundo que, que tienes más cerca que que muchas otras personas. En el, sí, en sí, el y Además ha habido un especie de sector sevillano extraño ahí, de, de los cermos, de no sé qué. Que ha sido, a mí, para mí ha sido muy bonito también ese aspecto, no sé, reencontrarme con gente de allí, ¿no? que hace 20 años que no estoy. Bien, la primera cuestión, Julio, es un poco eh, la gran pregunta, es lo que estamos intentando eh, reflexionar en torno a eso, pero yo lo hago directamente a todo el mundo que pasa por aquí, la primera pregunta, a ver qué, qué podemos sacar. ¿no? El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Movimiento 15M es un, es un grito, es un grito de, de una sociedad que está cansada ya hace, hace mucho tiempo, que estábamos, como bien, como bien dice una placa por ahí, eh, dormía, dor, dormido dormíamos y, y despertamos por fin. Eh, y ha sido un grito que a, que a ratos ha sido silencioso y otras veces ha sido muy muy intenso y, y muy fuerte, ¿no? No sé si quieres que me extienda mucho la respuesta. Sí, sí, no, pues, sí. Tenemos tiempo, se trata además de elaborar, con lo cual. Vale, no hay problema. Eh... Y además yo creo que es algo que reflexionaba no hace mucho en general y creo que ha sido muy importante también que el 15M ha sido un, un grito, pero con una sonrisa, ¿no? O sea, ha habido una intención... Yo considero que la sonrisa es una de, eh, una de las armas más importantes, y es importante que lo diga, con una sonrisa, una de las armas más importantes que tenemos, y en, desde el principio ha habido una voluntad por hacer las cosas bien y por, y por hacer... y por hacer ese... Por, 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 por gritar con una sonrisa y con buen rollo y con... Y con la calma necesaria como para, para bueno, sacar esto para adelante. Muy bien, después hablaremos del humor, que ha sido una cosa a súper importante. Yo quiero... Bueno, esta película vamos a eh, hacerla entre bastante gente, ¿no? La idea es que partido de la comunidad, pero yo voy a defender la idea de que tenemos que hablar del humor como elemento muy importante de todo lo que ha pasado. Para mí, de lo personalmente, ha sido súper importante, ¿no? Más allá de divertirme, ¿no? O sea, me ha informado, me ha emocionado, me ha... A veces me ha incluso ayudado a seguir, ¿no? Eh, yo qué sé, con la violencia, por ejemplo, ¿no? A través del humor, pues hemos conseguido... Con lo cual, después haremos una reflexión, una pequeña parte, si sí, hablaremos un ratito sobre eso. <laughs> um, al 15M, um, a lo que es el 15M y las acampadas y estas cosas, te voy a preguntar que tú, ¿cómo llegaste? ¿Cómo ha sido entonces tu llegada a, a, a este movimiento? Bueno, yo sí había, sí había participado en, en rollos sociales, movilizaciones sociales, no. No he sido muy, nunca muy político, porque siempre los políticos... Yo he sido uno de esos que ha descubierto la política en, en Sol, ¿no? En, en, o sea, he descubierto que me gustaba la política, que el que había otra política que me, que me interesaba bastante. Eh, pero sí he participado en movimientos sociales, me, me acuerdo de, de bueno de, de venir a Madrid, de Sevilla. Yo estudié, estudié en la Universidad de Sevilla y, y vinimos a Madrid cuando la LOW... ...hace una manifestación grande... ...y luego las marchas y manifestaciones en Sevilla... ...y recuerdo también algo que, que fue parecido... ...que fue cuando empezó la guerra de Irak... ...y acampamos en, en la Plaza Nueva... ...delante del Ayuntamiento de Sevilla... ...y pasamos el fin de semana allí... ...allí acampados... ...pero, pero bueno, tampoco he formado parte... ...de más colectivos, ni de más nada... ...ni de más... Eh, ...temas sociales y luego al... ...sol, pues se me, se me cruza en la vida... Y a, Coincide que, que por esos días estoy trabajando eh, para un periódico local como fotoperiodista, y, y además coincide que la, que la oficina está muy cerca de sol. Entonces, pues me toca pasar por allí todos los días y aparte, pues bueno, me intereso porque yo fui a la manifestación del 15M y estuve allí el, el 16 haciendo fotos y luego por Twitter pues ya te enteras de lo que pasa y ya pues, la explosión del 17 es maravillosa. ¿no? Bueno, ¿y alguna vez te he pillado con el saco de dormir? Allí por las tardes, yendo al sol, ¿no? Eh, es verdad que he llevado saco, creo que llevé saco y esterilla un día, pero no he llegado a, util a utilizarlo. O sea, he pasado muchas noches en sol, pero no he llegado a dormir en sol. La chacha era permanente, ¿no? Y el, y el hacer fotos. Estaba tan emocionado que, que me pasé las noches haciendo fotos y hablando con gente y, y así se me hacía de día y ya tenía que empezar a moverme el trabajo el tal, y tal. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese trabajo como fotoperiodista? En el sentido que, no sé, tú habrás cubierto otras eh, cuestiones, pero esta, yo entiendo que te sentiste muy próximo, ¿no? Que era muy emocionante todo lo que veías. Claro, era, era, parte. era muy personal. Me ha fue un, un tema que, que claro que te toca en lo más hondo que, que compartes reivindicaciones que compartes la lucha y el y el por qué no y no y al principio tampoco sabíamos muy bien por qué pero sabías que, que tenías que, que estar allí o sea sí lo sabíamos no lo que no habíamos definido sabíamos perfectamente por qué estábamos allí mm. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que íbamos a hablar ahora? No, el... me, me interesaba saber la, eh, cómo ha sido la, ah, eh, la, la relación como fotoperiodista eh, con, este con este tema, que es tan próximo. ¿no? Fue, fue muy personal y o sea, mi, mi relación con, con La Campada Sol fue intensa y, y muy personal. O sea, me, la, me la tomé eh, como algo. Es decir, yo no tenía por qué estar allí todo el rato de trabajo. En el periódico tampoco me pedía que, que documentara todo, y, y, pero yo pasaba las noches allí porque quería ser parte de eso y vivirlo y quería documentarlo también como, como, como fotógrafo, hice mi trabajo personal ¿no? y, y sobre todo de las dos primeras semanas de, de acampada que fueron maravillosas, fue una experiencia vital, eh, increíble, pues tengo, tengo un reportaje muy bonito de no solo de lo, que, de lo que pasó allí, de la acampada, sino de la gente que formó parte de ello. Sí, ayer estuvimos hablando de, que, de qué uso vamos a hacer nosotros de, de la imagen fija en el documental. ¿no? Eh, nosotros queremos hacer el documental sin ningún material propio. O sea, esta entrevista es la única cosa que vamos a grabar nosotros. ¿no? Tenemos algún material que hemos estado generando estos tiempos y tal, pero la idea es cómo no usarlo, ¿no? sin intentar coger material de mucha gente. ¿no? Y también mucha foto. ¿no? Y hemos pensado que la foto precisamente lo que nos puede ayudar es a eso, ¿no? a, a ver caras y a ver gente, porque vamos a ver muchas situaciones con el vídeo, pero ninguna de las fotos tuyas que las conozco efectivamente nos muestra las personas, las caras de los que estábamos allí y puede ser un buen medio para, para mostrar esa cercanía. ¿no? Así que aprovecharemos para secuestrar tu material. Perfecto. Yo creo que hay buenos, buenos retratos ahí. Sí, seguro. Eh, si ¿sí te acuerdas, en, en Acampada Sol estuvimos una semana o diez días discutiendo sobre el famoso consenso de mínimos, que nunca conseguimos poner en pie. Que siguen. Y bueno, eh, yo no sé si es importante o no, no lo sé. El tema es que, tomando la idea de ese consenso de mínimos, a mí me gustaría que tú nos contaras qué te parece que habría que cambiar en la sociedad. ¿Qué es lo que no te gusta? Y además, me gustaría que intentaras identificar la cosa que te parece más importante, más urgente, lo que habría que hacer ya. Y también nos la dijeras en concreto, ¿no? En la sociedad. Sí, bueno, nosotros estamos en Acampada Sol o bueno, o estamos hablando ahora mismo porque no nos gusta una serie de cosas. ¿Cuáles son esas cosas que no te gustan a ti? Yo, creo que, de... es yo creo que es importante ser positivos y, y darse cuenta de que lo más importante, lo que más urgía a la sociedad ya se ha hecho. Es decir, Acampada Sol fue lo que más nos urgía y lo que más... Lo que más uh, eh, prisa corría a hacer en, en, en esto, ¿no? Y fue el eso, el reunirnos, el salir a la calle y por fin empezar a, a reivindicar ciertas cosas. Luego, quizás para que para que esto tenga un reflejo, o sea, un, tenga sus consecuencias a largo plazo y demás, quizás lo más importante sería que cambiara la ley electoral. Pero yo no diría que eso es un, no diría que eso es un cambio social. Eh, no sé si la pregunta se refiere al cambio social que hace falta o en general o sea todos los aspectos de la sociedad no o sea que eh, eso sería más un cambio político eh, que, que intentamos mm, empujar nosotros y reivindicar de, de, con, con esta iniciativa pero creo que sí que para que, que otras cosas cambien a otros niveles sería importante que, que cambiara la, la ley electoral y eso tú crees que habría que meterle mano ya no sí cosa que no parece que vaya a pasar teniendo en cuenta que hoy estamos a tres o cuatro días de las elecciones y no ha habido no yo he ido esta mañana a votar qué número te he visto te, te, te he seguido el Twitter y te he visto es que. La... qué ansiedad de verdad o sea pero veía, justo... veía que me quedaba sin votar y me estaba sintiendo fatal es que... justo anoche yo no sé si porque parece que ha sido más difícil que otras veces y no sé si porque hay menos personal en correos dedicado a esto o... pero anoche justo cenaba con unas personas eh, conocidas que no eran muy cercanas pero y, a, y hablaban de que bueno, no iban a votar por pereza ya, ya no, no lo habían siquiera intentado tanto es decir fueron a, a pedir el, a solicitar el voto por correo y nunca lo recogieron porque, porque vieron que la cola no disminuía y dijeron pues nada y en, y en general había bastante bastante de gana, ¿no? y desidia con respecto al tema ¿no? este año no le voy a, a dar mi voto a los políticos ¿no? y yo reflexionaba sobre esa afirmación que alguien dijo en la cena y y fue como no me creo que este año precisamente no vayas a votar en, la, en las elecciones generales porque eso es precisamente lo que, lo que lo que de lo que se trata todo esto no hay hay muchos que han querido decir que que acampasol el 15m o que los perreflautas uh, no quieren votar o abogan por eh, no ir a votar o por el... y no es verdad bueno habrá quien sí no Pero... Y, y parece que, que ha sido especialmente difícil para la gente que, que tiene que votar por correo el, el hacerlo, ¿no? Y es casi como ¿no? estáis, estáis impidiendo que estáis, quiere, queréis... Totalmente. Queréis que, que no votemos. Por... Yo cuando vivía en Alemania muchas veces, bueno, me ha tocado tres o cuatro veces, creo, en los ocho años votar por correo, nunca he tenido la sensación de que mi voto llegara, de verdad, porque yeah. una de las cosas que mandamos el sobre era una especie de fotocopia, no sé qué, del, del importe que te habías gastado y en teoría te lo ingresaban. Tú mandabas un impreso con, me he gastado eh, 30 céntimos en mandar esta carta y tal y esta es mi cuenta corriente, y en teoría te lo tenían que ingresar ¿no? para que sea el voto, tu voto gratuito porque tú lo llevas allí a la oficina de correos y lo tenías que pagar nunca me ingresaron nada, entonces yo pienso bueno, no me han ingresado nada, pero ¿habrá llegado el voto no habrá llegado el voto? y Qué esta gente. vez, a mí que me parece tan importante votar, en mi caso yo respeto mucho a la abstencionista, me parecía tan importante y lo he pasado tan mal, porque es que no llegaba la carta de los huevos, hoy se acaba el plazo pero y es ayer que mucha a las 7 de la tarde mucha es que, gente así. al final lo he conseguido esta mañana en correo estaba correo petado de gente y también me ha gustado mucho ver tanta gente en correos queriendo votar ¿no? queriendo sí, este, queriendo ejercer su derecho, pero igualmente ha habido mucha gente que, eso, que ha visto la, la cola y ha dicho va, paso de esta gente paso sí, de... Sí. bueno, en, yo lo he tuiteado esta mañana, de hecho en la oficina mía hay tres personas en los 40 minutos o 50 minutos que hemos estado hay tres personas que se han ido, y yo lo que me preguntaba era ¿volverán? ¿volverán en el día de hoy? porque esto va a ser eh... o sea, yo fui a las 8 y media cuando abría, y ya había la cola esa o sea que tiene mala pinta, no sé yo también he seguido por Twitter el tema de, del voto el voto por correo y y ayer justo también alguien comentaba que le habían mandado un email de mañana es el último día ¿no? Eh, y no me han llegado los papeles, o sea ¿cómo, cómo, cómo se gestiona esto? Muy bien. Vamos a volver un poco a, um, al 15M o bueno ¿a ti a qué te parece que ha hecho mal el 15M? en estos meses ¿qué es lo que se ha hecho mal? o ¿hemos metido la pata? No sé <laughs> Es pronto. Por un lado quiero ser optimista y positivo. Creo que hay que, hay que mirar los, los lados buenos para, para decir lo que hemos hecho mal. Ya seguro que, que mucha, gente, mucha otra gente se va a sentar aquí o te lo va a contar en otro. Y creo que hay que, que ser positivo, me reafirmo, y, y, y decir, lo hemos hecho bien porque hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos salido a la calle por fin. Y creo que es pronto para saber qué es lo que hemos hecho mal. Y realmente no creo que las cosas que hayamos hecho mal sean tan importantes. Yo, eh, en mi caso, yo en, 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 en Sol me, me impliqué, pero, pero no me impliqué a fondo porque me daba, me parecía demasiado grande participar de, de una asamblea tan grande. Eh, intenté, estuve en la comisión de dinamización en Sol. Pero era, llevaban otro ritmo, yo estaba trabajando, la mayor parte de la gente allí pues, o, o estaba en paro, o, o estudiantes, o tal, entonces era otro ritmo, otra, otra energía, y eso que yo estuve bastante a tope. Y, y luego, como se me quedaba grande, cuando por fin nos, nos distribuimos y nos fuimos a los barrios, pues me, me di cuenta de, de que, bueno, que en el barrio sí que yo me, me encontraba un poco más seguro para, para formar parte. Y, y entonces me metí en el barrio del principio, formé parte de la, de la Comisión de Dinamización e Infraestructura, he moderado la Asamblea de, de Tetuán, que es mi barrio, eh, varias veces. Y, y en ese caso sí que veo que, que lo que se ha hecho mal en Tetuán y que hizo que en parte fue, fue una, de las, una de las razones por las que yo me he desligado un poco del movimiento es porque vi que en el barrio se está, estaban demasiado localistas, ¿no? Había gente que, que sí, que son luchas importantes, pero, pero que, que se ha perdido el tiempo en, en decir, bueno, pues aquí falta una papelera o falta un acceso en y, a, y ahí hemos perdido un poco el norte en, en Tetuán, en este caso. También hay otra razón vital por la que yo me desligué de eso y fue porque, por razones de trabajo, pues tuve que dejar de ir a las asambleas y a las reuniones y el trabajo ocupó durante el verano... Eh, la mayor parte de mi tiempo y de mi energía y no entonces así un poco de todo ¿no? pero en ese sentido yo con, con... ahora es al revés yo ahora con, con la asamblea de barrio me resulta que, que me quedo corto porque después del verano se sigue, se sigue empleando el tiempo en la, en la asamblea del barrio en eh, discutir problemas locales que sí que son importantes pero habría que estudiar bien cómo se lleva eso para adelante y en discutir todavía lo del consenso de mínimos y si son tres cuartas partes o cuatro quintas o, o... pollas en vinagre. ¿Se pueden decir palabras en esta. Este es un documental copyleft, aquí se puede decir de todo. De todo, ¿verdad? Es estamos estamos de... en horario. <laughs> en horario no infantil. Horario perrofláutico, en este caso. Eh <laughs> Y, y claro, es como bueno, estamos perdiendo un poco el, el norte de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? La perspectiva, vamos a Sí, lo que pasa es que si te puedo interrumpir, es un equilibrio, sí. es un equilibrio complicado porque una cosa que sí me gusta a mí mucho de la Asamblea de mi barrio, a la cual no puedo ir porque estoy en el máster, pero intento seguir y voy cuando puedo en verano si puedo ir, es precisamente esa mezcla, ¿no? Hay que intentar seguir hablando de macropolítica e incluso global, ¿no? No solo aquí, sino preocuparnos por los sirios y otra esa gente. Pero también está muy bien que nos juntemos todos y hablemos de. En el caso de nuestro barrio, tenemos la lucha del mercado, una serie de cosas. Claro. Entonces, sí, pero ese equilibrio tiene cierta complicación. Pero a mí, la verdad, es que me ha gustado mucho el. Yo creo que, el además. Sol, el llegar no, a los barrios, ¿no? El, no, digo que no, sea, no digo que no sea bueno ni que, ni que esté mal. Eh, digo que hay que aprender a gestionarlo. Pero es verdad que, es decir, él piensa global, globalmente y actúa localmente. Eh, tiene su razón de ser, ¿no? Y, y y no lo digo yo. Con lo cual, eh, tiene que haber muchas cosas que se tienen que hacer desde el barrio. Mm. Incluso también para, para estas cosas de... El eh, 15M en general siempre se ha criticado, se ha comentado esa falta de efectividad, no decidir nada, no sé qué. Pues mira, quizás sí. Pero ese reencuentro con los vecinos, ¿no? Eso o sea, es a fantástico. Mí me ha encantado. A Eso mí es el fantástico. Poder pasar ¿no? tiempo con gente de mi barrio que no conocía. Algunos los conocí en Asamblea de Sol, otros no y tal. O sea, en Sol me ha parecido brillante y es muy, muy, muy. Yo bonito. creo que está muy bien. Lo que pasa es que no nos podemos. Y así como que englobo y, y, y doy una respuesta a la, a la pregunta. Mm, yo creo que es muy importante que no, que no nos desinflemos, que no nos perdamos y que. O sea, me preguntabas qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que ha hecho mal el 15M y yo creo. En resumen, que es muy pronto para saberlo. Y creo que no debemos impacientarnos y que, y que esto simplemente ha sido el, el empezar de algo que va para muy largo y que tiene que asentar cosas muy importantes, que es el, el eso, el que en la Asamblea del Barrio se hable de cosas locales porque hay que hacerlas y que luego en la Asamblea Popular de Madrid eh, se, ha, se hablen de, de otras cosas y se quiera actuar a, a otros niveles. Entonces, es algo que que va para, para bastante largo. Y esto lo, lo digo y me, me apoyo en algo que, que creo que dijo el Dalai Lama cuando le preguntaron a, hace no mucho, pues fue hace tres años y pico, fue el aniversario del mayo del 68, eh, el mayo francés. Y le preguntaron a, a líderes políticos y, y qué consecuencias había tenido. ¿no? Y creo que fue el Dalai Lama, no sé si fue el Dalai Lama o fue el primer ministro de China, dijo que era, era pronto para saberlo. ¿no? ¿Cuáles eran las repercusiones del mayo del 68 en, en la historia de, del planeta? O sea que igualmente estamos muy cerca. de es Igualmente es importante. O sea, yo tengo, a mí me parece muy importante en lo que estamos haciendo. Vaya. No, no sé, yo no sé, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé. Ah, claro, igual ¿Qué es lo que vamos a cambiar ni cuándo, pero sé que va a pasar. Claro, ¿Qué claro. Y, esa... y que es importante mantenerse ahí y saber que, bueno, que, que ya hemos arrancado y que, y que no podemos perder la calma ni la paciencia. No. Mm. Muy bien. Um, vamos a hablar un poco de, de violencia. Um, el movimiento nuestro se caracteriza por pues, ser no violento, eh, de una forma incluso extrema, según me cuenta gente otra vez. Bueno, y según puedes comprobar en vídeos y tal, se eh, te, te está teniendo un cuidado extremo, ¿no?, en no responder a provocaciones. Eh, ¿tú, ¿Tú has tenido contacto con la violencia este verano en Madrid, de alguna forma? Mm, por suerte, por desgracia, no. Te pilló ocurrando, ¿no?, que estaba todo el día y me sí. por lo que veía yo. Yo. O... No, no la he vivido de cerca. La violencia en, el, en este acampada solo, en el 15M, no me ha pillado de cerca en, en ninguna de las veces. Y las veces que se ha no, no he estado ahí. Eh... De todos modos, me gustaría saber qué percepción tienes de, de esa violencia. A mí me ha impresionado mucho. Me ha impresionado más que lo que son los palos y tal. Fue la noche del 17A, célebre, de la manifestación laica, el darme cuenta que parte de la estrategia de control público, pero también represión no sé qué tal, consiste en aterrorizar al ciudadano. Yo viví eso y me pasó a mí y me aterroricé, y es una cosa que me ha apenado mucho más que otra cosa. A mí me bloquea bastante. Sí que he vivido situaciones violentas en, en otras manifestaciones, en otras reuniones sociales de cualquier tipo, y, y siempre me ha pasado igual. Lo cual es algo que, que no dice mucho de mí como fotoperiodista, porque dices, no, estás ahí, olvídate de. O sea, haz la foto. Pero a mí siempre me bloquea, me, me resulta muy violento. En, ver a, a dos seres humanos que que se tratan así, ¿no? Dos o los que sean, ¿no? Pero ver esa violencia entre. entre seres humanos, entre personas iguales, que, que, que en otro contexto pues podrían estar hablando de, 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 cualquier cosa que tengan en común, me resulta tan violento que me, me bloquea y me. y me deja. me deja pues, yo qué sé, parado. Y no me permite hacer fotos o no me permite. Muchas veces lo, lo he pensado desde ese punto de vista, ¿no? O sea, bueno, vale, tú estás aquí porque, porque quieres hacer fotos de esto, porque quieres documentarlo o porque tienes que hacerlo, ¿no? El caso es que, claro, nunca he tenido que hacerlo para un medio con lo cual esa... Como que el lado humano salía primero y dice, bueno, ¿cómo hago para parar esto para o para ayudar? Pero... Sí, yo he tenido también, especialmente eh, esos días, ¿no? El día de que empezó todo, el 5 creo que fue de agosto, con la carga en el Ministerio del Interior, pasé mucho más miedo que en ningún momento, pero fue todo como más lejano. Pero los otros tres días en sol, sí si estaba muy cerca, incluso grabé la detención de las dos compañeras de la Asamblea de Austria y era un momento como de frustración, de estar mi corazón y mi cabeza 4.000% diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Haré lo correcto? ¿Qué puedo hacer? Me voy, lloro, me tiro a los pies del policía, grito llamo a la Guardia Civil no, y al final me quedé grabando que parece ser que ha sido adecuado, bueno, pues eso era, era lo que había que hacer, ¿no? Claro. Y en ese caso me salió, pero no te creas que lo decidí yo. <laughs> fue el terror o lo que sea. Que... Fue la inercia, fue la inercia. Pero sí, es, es el trabajo, o sea, en, en el fotoperiodismo se habla mucho de eso, de de cuál es tu labor, ¿no? Se habla de hay casos muy extremos de irte a a países eh, subdesarrollados y ver que, gente que se muere de hambre y y entonces pues es, es algo que se habla mucho entre fotoperiodistas, ¿no? El dilema de qué haces. Eh, vas ahí a ayudas a esa persona en concreto a la que has, o vas a hacer la foto y, y te vas, ¿no? y, y un poco más fre Y yo creo que es importante tener claro cuál es tu función cuando cuando vas a realizar algo, ¿no? En este caso tu labor profesional. Y si yo voy a, a sola a hacer fotos, pues aunque se estén dando de hostias, yo voy a intentar defenderme, pero voy a intentar documentar eso porque esa es mi labor allí. Y, y si es un colega mío el que está recibiendo, pues mala suerte, ¿no? Pero a él le va a ayudar que yo haga fotos de ese claro, momento. Eso también ha pasado, de hecho. Eh, de hecho, ha pasado con un amigo común, que es Gabriel Pecot, que, el... al que grabaste cuando la policía le... Bueno, otro, otro momento eh, psicodélico en vas? mi vida. Yo no me podía creer lo que estaba viendo. Que ese oficial de la policía, porque además era subinspector o algo así, se acerque a 5 centímetros de la nariz del compañero... Y de un foto fotoperiodista... que como, como Clint Eastwood. O sea, que era como una película mala. De, 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 ¿pero, pero, ¿qué es esto? A un señor acreditado ahí que está trabajando, aunque no esté acreditado, aunque no sea periodista, no lo sé. Fue otro momento alucinante también. Si es que hemos visto unas cosas este verano. Tío. Yo no, no quiero quedar de muy pedante porque en realidad no sé nada de, 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 de casi nada. Pero Noam Chomsky ya, ya habló hace tiempo de, de las estrategias de manipulación masiva y el, aterrorizar a la sociedad y, y, y el, la cultura del miedo es algo que, que bueno que ya lo escribió él hace mucho tiempo. Sí, recientemente la, la, Naomi Klein con el libro este del Shock Doctrine, donde digamos que de una forma muy documentada te va mostrando todo este de cómo se aprovecha todo ese miedo y esa convulsión para cambiar cosas. Creo que lo estamos viendo ahora y estamos escribiendo un capítulo de ese libro, lamentablemente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar, Julio, a, a otro tema, que es el, lo que te decía del humor. ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco de qué te ha parecido a ti el humor aquí. Ha habido varios tipos de humor, ¿no? hemos tenido esa creatividad en esos carteles, donde todos eran un chiste, pero tenían algo más. Hemos tenido también el Twitter, las famosas cuentas, ¿no? De acampada policía desde la Montroa, eh, puto helicóptero incluso, que era como minimalista, pero yo de verdad que muchas veces iba por acampada sola allí, recibía una mención de puto helicóptero que decía taca, 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 perro flauta, taca, 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 taca" y me caía al suelo de risa. Sí. Y me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Cómo has vivido el humor en un momento de este proceso? Yo creo que ha, ha demostrado también mucho de lo que es la sociedad española, ¿no? Nos enfrentamos a las cosas con. Con. de buena. de buena gana. y, y con humor. Y, bueno, nuestro humor. Es... ha sido más ácido, más sarcástico de lo que de lo que cabría esperar. Ha sido. Los ingleses son un poco más de humor negro y ha sido en muchos casos muy humor negro, ¿no? No tan literal como. Pero. Pero da buena cuenta de, de que allí había mucha gente inteligente. O sea, yo creo que el. Que el, humo, el buen humor, el, 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 el humor bueno, de verdad, eh, bueno, pues viene, de, viene de gente o, o se consigue con, con, con gente más inteligente. Cuanto más inteligente es alguien, más, más consigues ese punto de, de acidez o de sarcasmo. Y, y se veía en los carteles desde el primer día, cada día era como... Es, es, es imposible que, que a la gente se le sigan ocurriendo lemas y se le sigan ocurriendo metáforas y, y comparaciones y y estas ideas tan brillantes, ¿no? Y luego pues a todos los niveles, sí, eh, de, de Twitter, de lo que has dicho. Mm, no sé si hay algo que me llamara especialmente la atención. Mm, ahora mismo no caigo. Bien. Eh, ahora te voy a pedir una cosa que a lo mejor es un poco complicada, pero o no sé si podrá ser. O, pero a mí me gustaría que escogieras en tu cabeza un par de fotos tuyas. Hacemos una y después otra, y me gustaría que me la describas. Bueno. Nosotros vamos a enseñar las fotos que sean especialmente importantes, emocionantes, no lo sé. Tú piensas que el espectador, y además piensa como. Eh, quiero que me expliques esto como si la persona que vea el vídeo nunca haya visto una imagen del 15M de Acampada Sol y no sepa ni lo que es. Entonces yo quiero que nos describas esas dos fotos. Después nos las pasarás y las copiaremos malditamente. Las... Por supuesto. Eh, yo creo que la, la primera foto, la primera imagen que. Que me viene a la cabeza, sin duda, es el, el primer momento en el, que, en el que me doy cuenta que estoy viviendo algo grande, algo que, que me sobrepasa y algo que dice, esto, esto, esto se va a recordar por los siglos de los siglos. Amén. <laughs> Madre mía. Eh, y es el, es la tarde del, del 17 de mayo. La, la concentración que. Que se convoca a las 8 de la tarde después de que hayan. de que hayan desalojado sol eh, esa mañana. Mmm, el martes 17. Y es especial ya no solo porque allí se juntó eh, todo Cristo, sino porque mmm, yo tuve la suerte de vivirlo desde una azotea en, en sol. Eh, estaba con, con otro compañero fotoperiodista. buscando. Opciones, porque desde abajo no se veía la magnitud de aquello. Y estando en un portal, llegó un tipo con otros dos cámaras y dijo: Estáis esperando para tal. Y fue como: si sí, queremos subir. ¿no? Y, y nos abrió la puerta y nos, y nos subió a la terraza. ¿no? Un, un tipo fantástico que, que tenía una oficina allí y que, y que abría, abrió la terraza para, para cualquiera. ¿no? Y de hecho, mientras estábamos arriba, subió y bajó varias veces para ver si había alguien más por allí que quisiera subir. Y entonces de repente eh, eh, estás allí arriba y ves a toda esa multitud gritar. Esta es la bueno, foto famosa tuya, de la que es el cielo azulina. Y hay hay, hay muchas fuera. porque luego ya con, me busqué la, la forma de subir. De, ya después del martes subí el miércoles y. Pero y, de, el, descríbenos la foto. Eh, claro, vos, claro, vos, a, vos, eso, vos, a eso voy ahora, no? ¿no? Estaba describiendo la situación, ¿no? El momento. Y la. Y la imagen, pues. La imagen es... Eh, en la Puerta del Sol de Madrid, eh, un sitio emblemático para, para cualquier turista, eh, un sitio con mucho carisma y, y un sitio muy representativo, lleno eh, a, a rebosar de gente que está furiosa, que está gritando, que está feliz y que está eufórica, y que a ratos, pues cantan al unísono a... y a ratos escuchan porque había un megáfono enorme y lo recuerdo perfectamente que estaba con una persona que estaba diciendo esto es esto es, vamos a hacer una asamblea ¿no? y vamos a callar lo que pasa que claro aquello desde arriba se escuchaba muy bien pero gente que estuviera eh, no muy cerca de, de, ese, de esos altavoces pues no les llegaría ¿no? La, la intención de aquello pero pero sí que sí que hubo un momento también muy especial que fue cuando mucha gente, eso sí consiguió extenderse a gran parte de la plaza. Eh, gritó. Gritó estas son nuestras armas eh, al unísono. Y, y algo más hubo que trascendió, no me acuerdo. Ah. Bueno. Yo creo que esa es, esa es la primera imagen que tengo, ¿no? Sí, Julio, pero también me gustaría. Es que es un poco raro, y la verdad a que ver. no sé si lo vamos a usar o como no, pero me gustaría que nos describan la foto. Pero en plan, arriba yo vi el cielo. Ah, vale, vale. Descríbenos lo que vemos, ¿no? Vale, esa es la, la, la imagen. La, ¿Sí es que la foto en sí. La foto es un cacho de cielo eh, atardeciendo. Mm, sí, en el cielo con colores azulinas y naranjitas y un poco de nubes y tal. y ya ya han, ya han encendido las luces porque el, es esa hora, ¿no? ese, eh, ese crepúsculo y entonces hay un poco de amarillo en la foto tiene como, como tres partes esenciales, ¿no? que es el. el cacho de, el cachito de cielo, la esquinita de cielo, eh, la puerta del sol, ¿no? y los edificios, todo el frente de los edificios de, de la puerta del sol, y abajo un semicírculo abarrotado de, de gente, de hormiguitas que están allí gritando, a veces con los brazos arriba, y se ven todos los brazos, perdón, y a veces eh, escuchando o simplemente gritando, y, y, y entonces ese, ese contraste entre el, el, el final el, las luces últimas del día y, y, la, y la luz amarillita en la gente y, y, y los edificios de la puerta del sol. Ese, esa es la imagen. Impresionante. Esa ya la pirateé yo en su día. Sí. En fin. Ajá. Bueno, eh, te voy a pedir una segunda foto y te voy a pedir por favor, si es posible, me gustaría que nos contaras una de una persona, o sea, que una que sea un retrato de alguien y nos intentes describir, yo qué sé. Si te viene a la cabeza, si no, pues escoge otra. Pero me gustaría que nos contaras algo de alguien, pues ¿a alguien conocido. No Hay una conoce. foto, la, una, la primera, una de las primeras que se me ha venido antes a la cabeza cuando me has eh, comentado lo que me ibas a pedir. Ha sido una de un abrazo, un abrazo entre dos amigas que se, encontraron, eh, que se encontraban en el sol, y yo me pilló detrás de una de ellas, y pues, levanté la cámara y les hice la foto, ¿no? Y, y fue súper tierno, y, el, y, el, y la foto refleja ese momento de ver la espalda de, de una chica y otra chica de frente, ¿no? Y los brazos, y, y es un momento tal. Pero un retrato de una persona, pues, hay, hay, hay muchísimos, de hecho, hay uno tuyo. Eh, que el mejillón suicida ha favoriteado en, en mi flicker esta mañana. Eh, se nos va de las manos esto. Se nos va de las manos. Eh, pero quizás hay, hay un retrato que es importante también porque era eh, uno de los primeros y, y, y es una persona, una señora, no una señora mayor, una señora, ¿no? Un, de... Que no está en la media de edad ¿no? de, lo que, de lo que estábamos allí y tal, y por eso también es especial, ¿no? porque parece que aquello solo era interés de, de los jóvenes radicales antisistema. Y, y entonces, una señora que está medio en blanco y negro, muchos de los retratos los hice en blanco y negro, y la señora está doblada, medio agachada leyendo un, un cartel de algo que no que alguien había escrito es si no es el lunes 16 es el ma yo creo que es el lunes 16 de mayo o sea ni siquiera es el martes no el primer día es la primera noche poca gente en sol y, y ella está allí agachada leyendo un cartel y y bueno hay dos retratos de ese momento que es ella así doblada leyéndolo no muy concentrada y el siguiente, que es cuando se ha dado cuenta que le estoy haciendo la foto y me mira, ¿no? Pero todavía está seria y está con esa expresión profunda y de, de importancia y de relevancia, ¿no? De esto, esto es un momento, me, me, me dejo que me hagan la foto porque porque da, me da igual ahora mismo, ¿no? Estoy estoy muy metida en, en esto. Muy bien, perfecto. Um, vamos a ir acabando, Julio. Um, Uff, uh, ay, ay, ay. Que se me ponen los pelos de punta y me quedo... Pues, ¡Qué nenaza soy, tío! No sé si voy a ser capaz de... me vengo abajo! Pero... Desde el... Ahora me gustaría, desde un punto de vista tuyo personal, de tu experiencia tuya, Julio, desde el pasado 15 de mayo, me gustaría que intentaras contarnos lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido. Lo mejor y lo peor que he vivido, lo peor, o sea, en cuanto a, con respecto al movimiento, ¿o? sí, se supone que claro, sí. eh, con respecto al movimiento, en sentido amplio la palabra, pero sí, perdona. Lo, lo mejor que, eh, lo mejor que he vivido desde el 15 de mayo, sin duda, la primera semana, las dos primeras semanas de acampada sol, el, el ver, yo, yo también he vivido fuera de España, me fui de Sevilla, muy asqueado también de, de la ciudad y de, y de los sevillitas. Me fui a Londres, estuve viviendo cuatro años en Londres y luego pues, decidí volver a, a mi país y me volví a Madrid. Pero aún así es, es la sensación esta de, vaya tela, ¿qué pasa con la gente? ¿no? ¿Qué pasa con la juventud que no se mueve? ¿Qué pasa? Nos eh, me están metiendo doblada y, y la gente se queda mirando y ya está, ¿no? Me parece que no pasa nada. Entonces aquella, aquellos primeros días era como una ilusión increíble de, de ver cómo... Como, aquello, como la gente despertaba, ¿no? lo que hablábamos al principio. Impresionante ver que, que, que sí, que realmente había más gente de la que pensábamos y, y por fin nos unimos todos y, y lo hicimos. Eso es lo mejor, sin duda, fueron esas, esas dos primeras semanas de, de ilusión. Eh, lo peor que he vivido... es más complicado, porque ya luego, tan, tan desligado por, por los motivos que sean y tal... Eh pero quizás los momentos de violencia que no los he vivido, no sé si vale, no sé si quieres una experiencia vital de... No, me parece bien porque es posible que aunque no los haya vivido, haya sido tu peor momento en relación con este movimiento y es interesante también. Yo creo que lo... No sé, por un lado, bueno, me acabo de acordar de otra anécdota que, que yo creo que, que igual sirve más. Por un, la... por un lado, ya que he empezado... La violencia y ver cómo, cómo esa, esa, esas reacciones violentas se llevan a cabo es algo que, que, que me duele mucho, pero lo peor que he vivido es el final, porque es el final de la primera semana, porque esto empieza el 15 de mayo, el 16, el 17, ¿no? Todo empieza a cobrar forma. Y la, mi peor experiencia, un bajón impresionante, es la noche del 22 de mayo, después de las elecciones, a mí me tocó eh, estar en la sede en la sede del PSOE y en la sede del PP después de que se salieran de que salieran los resultados de, de las elecciones para hacer fotos para el periódico y lo de la sede del PSOE pues ya me pareció lo suficientemente triste pero pero ir a la sede del PP y ver aquella muchedumbre muchedumbre bueno, aquella multitud uh, cantando y, y vitoreando esto es democracia y no lo de Sol me, me caló muy hondo y me, me hizo me hizo pupa y volví recuerdo de, de salir de allí en plan bueno no quiero no quiero estar aquí y volví a Sol y recuerdo que tomé, el, tomé la palabra el, en, en lo, lo otro que era no la asamblea sino el sitio donde agarrabas el megáfono y contabas lo que te parecía no y, y recuerdo hacer cola y, y, y decir, decirle a la gente que había allí reunida, que pues, sería pasada la medianoche ya del, del domingo 22 de mayo, mmm, recuerdo eso, agarrar el megáfono y decir, mira, que esto es lo que acabo de vivir y necesito que me, que me volváis a enchufar esa energía que me habéis enchufado esta semana y que, y que me prometáis que vamos a seguir luchando porque hay muchas cosas que hacer y, y hay mucho que cambiar y esto, bueno, fue duro, fue duro el momento de... De, de ver como algo tan 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 inútil como, como el resultado de unas elecciones y de haber ido a votar porque hay veces que, que casi estoy de acuerdo con, con esa afirmación que, que, que he leído por ahí muchas veces de eh, si votar sirviera para algo estaría prohibido hay veces que dice coño que también, también nos engañan en eso ¿no? Entonces, como algo tan irrelevante entre comillas y, y, y tan nimio, ¿no? Y, y que gane un partido, que, que bueno que ya ha ganado otras veces, ¿no? Y que no va a cambiar nada. Y ves aquella multitud allí con las banderas y con su entusiasmo y con su, no sé, mmm... gritando aquello. Gritaron muchas cosas, ¿no? De cualquier índole, pero lo que me, lo que me me caló fue aquello, aquella frase, no, esto es democracia y no lo de sol. Y claro, yo salí de allí y me fui a sol corriendo y... Bueno. Era como volver a casa, ¿no? Ha Había unos momentos. Era como volver, era a, volver, volver a, casa, a casa, sí. Yo me acuerdo, después del cierre de sol, en, en agosto, cuando ya se abrió sol y volvimos, la, la, que fue la hicimos esa marcha desde Atocha hasta el Ministerio del Interior, vuelta a Cibel y a sol, al entrar allí era como volver a casa, era súper curioso. Y, y, y sobre todo porque o sea, sentirse en casa es cuando te sientes a gusto porque el entorno es el que tú has hecho o el que ti te gusta o el que ti... Te... Y, y allí sentías que podías hablar con cualquiera porque en general tenías, tenías muchas cosas en común cualquiera, con cualquiera de los que estábamos allí. Incluso con los que a lo mejor no, no tenías todo en común, pues podías dialogar y, y, y era casa porque, porque estabas a gusto, porque te podías ir allí sin conocer a nadie y... Y, y, y echar un buen rato. Eh, no. Ok, ¿te habías acordado de otra cosa? Decías, ¿no? Me has contado lo bueno, lo malo, y te habías acordado. Me, lo que me he acordado de lo malo, o sea, no me acordaba ah, de nada, lo, de lo más malo y, y, lo, y quizás el peor momento sí, 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 o sí. lo más malo que me que me ha pasado en todo este tiempo fue eso, ¿no? Una, una semana después, justo de toda la euforia. Eh, darte de bruces el, el... El darme de bruces con una realidad pues, claro. que, que no sé si. si sí, que además nos toca dentro de unos pocos días algo parecido. Otra vez, y no sé, no sé si es algo con lo que hay que acabar. No sé si esta, si estas dos Españas de, de la que la gente habla es, es, algo, es algo que es bueno o es malo, o que, o que, se, o que hay que buscar que, que se acabe. Si alguna, no sé si alguna vez vamos a dejar de estar tan divididos. Pero yo creo que, que sí, ¿no? que es importante que nos reconciliemos con, con todos nosotros y que. O sea, entre, entre todos y que, y que busquemos alternativas a, al bipartidismo, el que el bipartidismo mata, y, y, a, y a otras opciones sociales. Si no se trata de. Yo he intentado hacerle ver a. a gente, sobre todo dentro de la gente de tu entorno que no eliges. Sobre todo dentro de la familia, pues hay gente con otras ideas políticas, ¿no? Y en, y en algunos casos, pues, muy eh, opuestamente. Eh, ra, radicales o, opuestamente. Bueno, son radicalmente opuestas. Radicalmente Eso. opuestas, me he explicado. Sí, sí, como... sí. No, bueno. no, todo está claro. Eh, y, y entonces yo intento que vean que, que muchas de las reivindicaciones que no se trata de, de un movimiento de favoritismos políticos ni de partidismo y, y, y hacerles ver que claro yo entiendo que a la primera siempre te, te da rechazo a algo que no entra muy bien en tus estructuras no pero yo creo que poco a poco sería importante hacerles ver a a, a todo el mundo en especial a, a la derecha que quizás a, se haya sentido más desvinculada de este movimiento, hacerles ver que, que muchas reivindicaciones no están tan lejos de, de cosas que ellos también querrían para, para sí mismos y para sí mismas, que se nos está olvidando el lenguaje inclusivo después yo, de tantas asambleas. Yo soy incapaz <laughs> de reconocerlo. Que... Y, 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 eh, y hacerles ver que que bueno que no se trata de un de un movimiento de, de izquierda, que se trata de que, de que todos tomemos la calle y de que todos hablemos y que... Y que y que hagamos y que hagamos que la vida política de, de un país tan plural como España sea igual de plural eh, que, que la calle es decir que la vida política se corresponda y que, la, y que las políticas de, de gobierno de los ciudadanos se correspondan con y reflejen las realidades que hay en, entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país eso te ha quedado ahí de spot. No, cuando estabas diciendo lo de las dos Españas, me venía a mí a la mente que, que quizás la cosa buena y novedosa de Sol y bueno, la experiencia que tuve yo allí era que si estábamos 1.200 personas en una asamblea en Sol, eran 1.200 Españas. Ya no eran de España, eran 1.200 Españas y a cada una de ellas se atiende e intentamos consensuar y discutimos y nos tomamos el tiempo para, para conocernos ¿no? y para ver qué tenemos en común y para qué no hacer no, no sé si bonito. aquí pierdo el audio. ¿Quieres que me... me.? coloque? que estoy cansado de estar sentado ahí. Bueno, sin sí. No hay problema. Sí, vamos a ir acabando. Un par de cositas nada más. De todo lo que ha pasado desde el 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Lo más impor es difícil porque, por un lado, lo más importante fue que pasara. Lo más importante, fue, eh, lo más importante es que, que saliéramos a la calle y, y que por fin hiciéramos algo algo para cambiar esto, pero quizás lo más importante es que estamos aquí hoy. Lo más importante es que seguimos adelante y que seguimos reflexionando sobre lo que pasó y, y que, que seguimos buscando un, unos objetivos, que seguimos buscando un final. Ok, Y para acabar, ¿qué te parece a ti que, que, que... bueno, quizás me has contestado ahora, pero qué te parece qué futuro te parece que tenemos, qué futuro te parece que tiene el movimiento 15M? Yo creo que no hay que ser pretencioso ni, ni impaciente. Ya lo he dicho, pero me, me reitero. Eh, el futuro que tiene esto va para largo. No lo podemos, por mucho que lo intentemos, no, no lo podemos vislumbrar todavía porque, porque no, yo creo que, que nos debemos seguir sorprendiendo. y Siendo realista, quizá el futuro es bastante desolador porque, porque me da la sensación de que los egos y, la, y las intenciones de mucha gente y tal y aca acabarán disolviendo algo que es muy importante. Pero igual no, igual nos sorprendemos y, y la Asamblea de, de Tetuán se mantiene y hacen cosas por el barrio que son necesarias y positivas y, y, y luego se mantiene la Asamblea Popular de Madrid y la de todos los todas las ciudades de, de, de España y, y no sé y, y mantenemos algo que, que es que en esta era de, de comunicación digital impersonal pues mantenemos algo que es tan, eh, tan importante como el, el verse el tocarse y el, y el escucharse en, en persona ah, bueno, sí Patricia nos nos preguntaba o nos comentaba si podías tú elaborar un poco sobre qué te ha parecido la cobertura informativa del 15m como miembro de la prensa, ¿O... como pseudo fotoperiodista, mmm... es curioso porque el, el otro día alguien reflexionaba en Twitter que qué suerte no haber no haber seguido tan de cerca todas las coberturas en el durante y el, el tema es que claro al estar al haber pasado tanto tiempo en Sol casi no tenías tiempo de digerir todas las coberturas con lo cual pues eh, ibas picando aquí y allí, veías titulares y poco más. ¿no? Y el otro día, en, en, este, en este repaso de, del 15M que, que se hizo en, en la sexta, en el cual eh, habías tomado parte, pues, pues sí que pude ver eh, otras coberturas más, más en general, ¿no? mirando a, todos los, o a la mayor parte de los medios generalistas pude pude ver cómo había sido la cobertura de muchos medios más, mmm, más de derechas no y, y la verdad que es muy muy lamentable no casi casi muy gracioso eso podría estar eh, podría estar casi en la sección de humor no de, de todo esto no cosas tan 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 tangibles y tan claras que no, se, que no se trata de ideología y que es algo tan básico como si no estás allí y no lo vives no puedes saber de qué va. ¿no? Y, en, en, y nos pasa a todos, es, es muy fácil hacer juicios de valor sobre, sobre algo que, no, que, que está fuera de nosotros, que nos es ajeno. Eh, pero, pero bueno, eh, en este caso además cuando las ideas... Cuando se trata de ideas políticas y las ideas políticas son opuestas, pues da lugar a, a unas coberturas informativas. Iba a decir muy alejadas de la realidad, pero. Pero es que la realidad es así. Es así de. es así de compleja. Y tiene todas esas aristas. Y, y yo creo que es parte. O sea, eso también es parte de, de la realidad, ¿no? Y, mmm, ni unos tenemos razón, ni, ni otros están. Ni otros están lejos. Yo estoy más del lado de, de, la, de las coberturas informativas que intentan comprender lo que, lo que pasa y que intentan contarlo, aunque sea desde su punto de vista. No desde la. igual de un lado y de otro. Es decir, no me gustan la, las coberturas informativas que, que, siendo de izquierdas o estando más afines al, al movimiento, eh, pues creen tener la razón y la verdad sobre el asunto. Y luego aparte están las coberturas informativas que. que, que, que es. Que bueno que al principio dejaron mucho que desear. Eso, tanto de un lado como de otro, intentaron escurrir el bulto, esto no es importante. Y es, es otro, otro signo más de que. de que los que manda. de que lo que manda no es la información ni es el contar lo que pasa, sino que lo que manda es lo que dictan los políticos y, y la economía y, y el dinero. Y las personas poderosas. Muy bien. Y por último, para acabar ya del todo, 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 si hay algo que tú quieres agregar, no. o quieres reformular, o crees que es importante y no se ha dicho, pues en este momento. La coletilla de esto de la cobertura informativa podría ser. En... La cobertura informativa al principio fuera una mierda. Eh... Pero bueno, nunca va. Menos la de Periodismo Humano. Pero bueno, nunca vamos a estar. Nunca vamos a estar contentos con todo. Y se me oye bien o. Sí, sí. Se me sigue oyendo bien. Eh, algo que me gustaría resaltar. Sí, no se trata, o sea, no se trata un poco de pontificar o de rematar, simplemente si ha habido algún tema o alguna cuestión que no hemos tratado y tal, pues háblanos de ella. Vamos. Yo creo que la ha, ha ido apuntando y que también se. se, se deja leer entre líneas en, en la forma de expresarme y, y la forma de, de contar las cosas, ¿no? Pero yo creo que lo, lo más importante a tener en cuenta del movimiento es la parte humana. Y la parte. y en y dentro de esa parte humana la parte social que representa. O sea que. A ver si me consigo explicar pues gírate el micrófono para ti ya que estás vale venga ya que estamos aquí de, de entrevista familiar podemos, podemos hacer estas cosas eh... yo creo que una parte importante de yo creo que una parte importante a tener en cuenta del movimiento y que que no no se habla normalmente es la parte humana y, y... Y cómo y cómo esta parte social forma o sea, está formada por, por muchos seres humanos que han decidido eh, reunirse, juntarse y, y hacer algo por su sociedad, por su entorno, por, por el todo. Y yo creo que esa es la. Es donde nos tenemos que apoyar para, para seguir luchando y, y no desesperarnos y, y no y no pelearnos y no, no sé, Luchar juntos, ¿no? Muy bien. Pues Julio, muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros todo esto. Un placer. Esperemos que... que... Esperemos que dentro de... 15 Esperemos años, llegar a, a buen puerto. Dentro de 15 años haremos otra película de la segunda parte. Esperemos. <risa> <risa>